Llegó el momento de escuchar lo mejor de la salsa. Solo música perfectamente seleccionada. La Mejor FM presenta Salsa y Algo Más con Alejandro Suar por La Mejor FM 97.7. Salsa y Algo Más. Pasarás como las otras que mi espera. Puntualísimos como siempre, son las 12. Raciel le saluda en los controles, Liz en los teléfonos, el señor Topo en la dirección, Sam en la producción. Yo soy Alejandro Suart, voz y producción de Salsa y Algo Más. Bienvenidos. Vamos a iniciar con la producción Bamboleo de Las Estrellas de Fania. Esta producción está dedicada a esa gran banda, a los Gypsy Kings. Y bueno, pues en este caso, Celia Cruz, Héctor Juan Pérez Martínez, Willy Colón, Pete el Conde Rodríguez y todos los integrantes de La Fania le grabaron este disco en estudio, porque si bien aparece el título como Fania All Stars, no está en vivo. Hay otros de Fania que son de estudio, como este. No siempre cuando uno hable de Fania All Stars tiene que ser en vivo, ¿verdad? Eso hay que aclararlo. Porque a veces se habla de Fania como sello y a veces como orquesta. Vamos a escuchar entonces este tema en la voz de Willy Colón. Quiero saber. Alejandro Suart en Salsa y Algo Más. Quiero saber que no me importa de ti y conocer un nuevo amor, pues tu forma de ser no llegué a comprender. Llorando un día para mí, la 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 la. Más salsa, más música. Alejandro Suart en Salsa y Algo Más. Las 12 del día con 8 minutos, 12:08. Tenemos todas las formas de comunicarse con nosotros en Facebook e Instagram, arroba la mejor oficial, en Twitter, arroba la mejor, WhatsApp 5580-032-977, teléfono en cabina 5552-630-977, en el mundo entero www.lamejor.com.mx. Y nosotros estamos como arroba a Mr. Suart en Twitter e Instagram. Y nuestro canal de YouTube es Alejandro Suart, Z-U-A-R-T-H. Por todas estas vías te puedes comunicar con nosotros. Y hablando de
de estas vías, recuerden que las personas que han ganado boletos o que han ganado experiencias, fotos y toda la cosa, como es el caso con Grupo Niche, el próximo martes, ya tienen los datos, ¿de acuerdo? De dónde, a dónde van a llegar, a qué hora, etc. y etc. Pero, esto es importantísimo, las personas que están con el hashtag Destino Guelaguetza, ojo, porque hoy les vamos a llamar a las tres mamás que les toca irse con nosotros. Así es de que, si le llamamos, no diga, bueno, diga, quiero Guelaguetza, voy a ir a la Guelaguetza, lo que sea que tenga que ver con la Guelaguetza, ¿sale? Vamos a San Antonino Castillo Velasco. Ahora le toca el turno a la salsa de Colombia. Mate Caña Orquesta, Quisiera Callar. Alejandro Suárez, en Salsa y Algo Más, por La Mejor FM. Alejandro Suárez, en Salsa y Algo Más, por La Mejor FM. Recuerden, en un rato van a recibir la llamada del staff de La Mejor. Y en ese momento, ya saben, Destino Guelaguetza, quiero Guelaguetza, yo voy a la Guelaguetza, lo que quieran, menos, bueno, porque si no, se quedan sin estar con nosotros en este bello acontecimiento. Son los lunes, en este caso, el lunes del Cerro, es el 24 de julio, salimos de la Ciudad de México el 23 y regresamos el 25, son dos noches de hospedaje y tres días. La entrada, obviamente, a la Guelaguetza de San Antonino Castillo Velasco, allá en Oaxaca. Y bueno, pues nada más lo que tenían que hacer es enviar los datos correctos al hashtag Destino Guelaguetza y, obviamente, estar pendientes. No les vamos a formular ninguna pregunta. Recuerden que así quedamos para las mamás, sin preguntas, para que no se me pongan nerviosas y digan, ¿qué? ¿Cuál era? No. Nada más, repito, digan algo que tenga que ver con la Guelaguetza y así estamos listos. Bueno, vamos ahora con Willy Rosario. Este tema lo canta Gilberto Santa Rosa y se llama La Mitad. Salsa y Algo Más, por La Mejor FM 97.7. Cuando me doy cuenta que cruzo la calle y falta tu presencia y no está tu mano en mi mano franca que una vez te vi, siento que la vida se aleja de mí. Tú no eres ni siquiera la mitad de lo que fuiste una vez cuando conmigo vivías y las penas
vez que te amé. Voy a amarte, niña, como no te he amado. Estoy a tu orden, sin preocupación, de una forma libre a tu disposición. Yo no soy ni siquiera la mitad de lo que fui una vez. Cuando... Más salsa, más música. Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más. Para la gente de Azcapotzalco, siempre escuchando la mejor y esperando al señor Suar como todos los fines de semana. Qué tal Alejandro? Buenas tardes, cordiales saludos de tu amigo Alex desde Tizayuca, Hidalgo. Buenas tardes, la mejor. En esta tarde me gustaría escuchar un tema, lo pudieras programar, Alejandro. El tema se llama No me den candela, con el señor, con el único hombre que respira bajo el agua, el señor Héctor Lavoe. Esto para saludar a mi hermano Jorge, a mi hermano Javier, a mi hijo Manuel y toda la banda de la U39 allá en Xochimilco. Te lo agradezco, que estés muy bien, tengas un excelente programa. Estamos en la mejor 97.7 y lo mejor de la salsa con Alejandro Suárez. Una de las bandas que más lanzamientos hizo y ha hecho hasta la fecha en Puerto Rico y en el mundo entero es la de Willy Rosario. Ustedes recuerdan a Gilberto Santa Rosa, recuerdan también al señor Lalo Rodríguez, estuvo también por ahí. A veces hay artistas que graban, otros que no graban. Meñique también con Willy Rosario. Hay Rico Walker, hay muchísimos cantantes, Tony Vega, por ejemplo, también. Primi Cruz y varios más que han grabado con la orquesta de Willy Rosario. Repito, no estamos diciendo todos los cantantes que han pasado por esa banda. Saludos para Katy y para Mai, a los chavos de Amadeus, a Lalo y a toda la familia que estuvimos con ellos hasta hace un ratito, hace algo más de una hora. Les mandamos un saludo especial. 12:25, tenemos el octavo tema de esta producción, Cielo de Tambores. Quedamos con tocarla completa. Justo este es el último tema de esta producción. Se llama Cali Ají. El grupo Niche, recuerden, 30 de agosto en el Auditorio Nacional. Y este martes tenemos foto con ellos. Dele, dele. Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más. Salsa y Algo Más con Alejandro Suárez por la mejor FM. Continuamos con más de Salsa y Algo Más con Alejandro Suárez por la mejor FM 97.7.
sufrido y cuánto he llorado por el amor que contigo se fue, sin decirme siquiera un adiós, sin decirme siquiera volveré, sin dejarme esperar. Y recuerden que no es cuestión de suerte, es cuestión que esté pendiente del teléfono, conteste diciendo quiero Guelaguetza o voy a la Guelaguetza, lo que quiera usando la palabra Guelaguetza, y se puede ir con nosotros a Oaxaca, a la Guelaguetza de San Antonino Castillo Velasco. En un ratito vamos a tener esa dinámica después de la una de la tarde para que ustedes sepan quiénes son las tres mamás que se van con nosotros, las otras tres, ya tenemos tres, nos faltan tres, y después vienen los caballeros en junio para el Día del Padre y julio, ¿de acuerdo? Bueno, escuchemos un tema de Ignacio Román y Paco Cepero, es el maestro Andy Montañez y su orquesta, mejor acompañado que nunca, Cobarde, Cobarde, Andy Montañez. Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más. Sobre mi almohada sueño con tu cara, cuando me despierto ya no encuentro nada. Vi que te marchabas, no te dije nada, pero si sí recuerdo tu triste mirada. Salsa y Algo Más con Alejandro Suárez por la Mejor FM. Si tú no estás, quizá yo me pondré muy mal. ¿Será que ya me has olvidado? 18 minutos para la una de la tarde. Anabel, Verónica, Avilés Martínez, Vero, Betty Morales, Alcerina Azul, Jorge Islas, César Merino. Todos ellos están escribiéndonos por Twitter. Gaby Sánchez, Isra, también está escribiendo. André Pérez, Daniela Torres, Miguel Flores, todos los que escriben los leemos, ¿eh? No vayan a pensar que estamos sin leer los correos, los tweets y también todo lo que ustedes nos mandan. Estamos pendientes, pero a veces no podemos leer todo al aire, ¿de acuerdo? ¿Saben qué? Hoy vienen las personas que ganaron boletos para el tributo al cantante, la orquesta de La Voz, además Joseph Amado, por México Grupo La Libertad. Hoy vienen de 2:15 a 2:30 de la tarde, ¿de acuerdo? No se les vaya a olvidar, aquí los esperamos y les entregamos el boleto que les prometimos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a escuchar en este programa 289 de Salsa y Algo Más a la Orquesta La Renovación. El tema se llama Nada, Nada de Nada. Alejandro
Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más. Todo se acabó, es triste y es así. Era nuestro amor, difícil de seguir. Con el frío de la madrugada, caricias que solo me hacían, ya no quiero nada. Palabras y faltas, promesas y nada más, y nada más. Está haciendo un remix, la dejamos una vez más solamente, sí. No, ya no. En este momento le decimos adiós a ese tema, perdón. Le gustó brincar como chapulín a este tema, Nada de Nada, Orquesta La Renovación. Vamos a ir a otro tema, les ofrezco una disculpa, ya saben que siempre lo decimos y no por cuestión de disculpas, sino porque así es, la tecnología no tiene palabra de honor. En este caso el disco siempre se revisa, se le limpia y todo lo que se tiene que hacer cuando se pone un disco. Pero bueno, a veces la tecnología nos juega malas. Vamos a escuchar de esta producción del señor Tony Vega, el tema número uno de esta producción, se llama Olvídalo Ya. Es una composición de Omar Alfano. Y les recuerdo que no vayan a contestar de otra manera que no sea Destino Guelaguetza, porque si no, se quedan sin estar con nosotros allá en la Guelaguetza de San Antonino Castillo Velasco. ¿Ahora qué fue, señor? ¿Usted o yo? Bueno, vamos con esto. 14 minutos y la una. Olvídalo ya, Tony Vega. Si dejas de engañarte y de una vez por todas borras de tu mente esa triste historia que no te hace bien. ¿Qué tal si dejas de mirarme como un buen amigo y una noche de esta te quedas conmigo hasta el amanecer? Inténtalo y verás de lo que puedo ser capaz, amor. Atrévete y sabrás lo que es amarse de verdad. Olvídalo ya, mujer. No ves que fuiste un juego para él. Olvídale. Olvídalo ya, por Dios. Abre tus alas y échate a volar. Que yo aquí estaré esperando para amarte. Hoy sí tenemos un problema y no, ya nos dimos cuenta que no es justo el reproductor, son los discos, es el reproductor en esta ocasión. Entonces lo que vamos a hacer es, le vamos a dar una lavada de estómago a ese reproductor porque está dando lata. Pero bueno, mientras tanto les digo, son 10 minutos para la una de la tarde, estábamos escuchando un tema de Omar Alfano con el señor Tony Vega, y se llama Olvídalo Ya, que tampoco sonó completo. Les debemos esos dos temas, Nada de Nada y Olvídalo Ya. Lo vamos a recapitular para que no quede pendiente. 28 de mayo, hoy Salsa y Algo Más. Recuerden, el próximo 30 de agosto tendremos al Grupo Nietzsche. Los que van con Nietzsche este martes a tomarse una foto no tiene que ver nada con la experiencia que tenemos para el 30, ojo, en el Auditorio Nacional.
son dos cosas diferentes. En este caso, lo que hacemos es acercarlos al grupo Niche, que está de gira promocional los días 29 y 30, y después de eso regresará para estar con nosotros el 30 de agosto, repito, en el Auditorio Nacional. ¿Qué quiere, señor? ¿Comerciales? Claro que sí. Vamos a ir a un corte y regresamos con una hora más de salsa y algo más. Escuchas Salsa y Algo Más con Alejandro Suar por la Mejor FM. Continuamos con más de Salsa y Algo Más con Alejandro Suar por la Mejor FM 97.7. Se acabó, es triste y es así. Era nuestro amor, difícil de seguir. Caricias, besos me llenan, me invitan a amar. Siento tus brazos con el frío de la madrugada. Caricias que solo me hacían, ya no quiero nada. Palabras y falsas promesas y nada más. Y nada más. Salsa y Algo Más con Alejandro Suar por la Mejor FM. Alejandro Suar en Salsa y Algo Más. ¿Qué tal si dejas de engañarte y de una vez por todas borras de tu mente esa triste historia que no te hace bien? ¿Qué tal si dejas de mirarme como un buen amigo y una noche de esta te quedas conmigo hasta el amanecer? Inténtalo y verás de lo que puedo ser capaz. Amor, atrévete y sabrás lo que es amarse de verdad. Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más por la Mejor FM. Betty Morales nos pide una foto con Grupo Niche, pero eso ya pasó. Ayer leímos completa la lista, ya no podemos, hoy ya no podemos agregar a nadie. Perdón, eso era ayer, hasta ayer, ¿verdad? No, la semana pasada, de hecho. Por eso digo que ayer, no la semana pasada. La 1:08, 1:08. Tenemos ya el nervio a todo lo que da, porque se pueden ganar un viaje el día 23, es la salida de la Ciudad de México, de hecho aquí en Mariano Escobedo. Entonces el viaje incluye transportación terrestre Ciudad de México, Oaxaca, Ciudad de México, hospedaje 3 días y 2 noches, entrada a la Guelaguetza de San Antonino Castillo Velasco en Oaxaca. Ya saben que son los lunes del cerro y en este caso, fíjese cómo son las cosas, Oaxaca es un estado precioso y ya los llevamos primero a Xaxila y ahora vamos a ir a San Antonino Castillo Velasco, ¿de acuerdo? La 1:09, estamos en el programa número 289 de Salsa y Algo Más. Y como escucharon, repetimos completitas, nada de nada. Y olvídalo ya para saldar la deuda, porque oiga, no podría pasar. No podía, pasó, pero ya no va a pasar. Bueno, cuando menos hoy. Vamos a escuchar más temas, pero antes queremos darle la bienvenida. Sí, claro que sí. Tiene usted que usar sus audífonos.
Ajá. Y apretar el botoncito azul en cuanto le digamos buenas tardes. Tenemos a la licenciada Ixchel y está con nosotros porque siempre que hablamos de un lugar, en este caso de San Antonino Castillo Velasco, queremos que nos des información. Primero darte la bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro, gracias nuevamente por invitarme a hablar de Oaxaca y de lo maravilloso que es ese estado. Oye, muy bien, nos fue el año pasado con los ganadores, la pasaron de maravilla. Entonces, ahora, pues, tendremos otros ganadores y tendremos más que la vez anterior. Entonces, te voy a hacer una pregunta que nos tienes que responder para que el público sepa qué platillo o qué platillos se elaboran en las fiestas de San Antonino. Bueno, en las fiestas de San Antonino se elabora las enchiladas de coloradito, el pan de yema que diario hay, indispensable para sopear con el chocolate, los higaditos que se dan en las bodas muy nice. ¿En las bodas dan higaditos? Higaditos, es como un soufflé de huevo con higaditos, delicioso, ya lo probaron. Qué rico, Alejandro. Sí. ¿Qué otros platillos? Bueno, el estofado, bueno. Para mí es uno de los platillos más ricos que pudiera hacerse en la comida oaxaqueña, el estofado. Y desde luego, desde San Antonino Castillo Velasco nos traen la empanada de espesado de amarillo. ¿Eso qué es? ¿El espeso de amarillo qué es? Cuéntanos. Fíjate que es una empanada deliciosa que mide como 30 centímetros, 40. ¿Con una de esas ya tienes, Alex? Sí, pues de 40 centímetros, caray. Fíjate que la elaboran con carnita de puerco, con chile guajillo, y al chile guajillo le ponen un poco de masita. Todos dicen que lo importante está en la masa porque ¿sabes de qué está hecho? De maíz criollito, del maíz que se saca de las tierras de San Antonino, entonces no hay nada como el maíz criollo. Y bueno, y lo que le da el toque delicioso a la empanada de espesado de amarillo es el cilantro. Sin el cilantro, bueno, no sería nada esa empanada. Pero la verdad es una delicia comer la empanada de amarillo. ¿Ya la comerás? Sí, ya tengo varios pendientes, los anoté, ¿sí? Porque llegando allá hay que probar. Además, por último, hablando de los platillos, ¿qué nombramiento le dan a las empanadas? Fíjate que recién ahora en marzo le dio el Congreso del Estado de Oaxaca el nombramiento a la empanada de amarillo de la que acabamos de platicar, el nombramiento de Patrimonio Cultural de Oaxaca. Porque es una de las cosas más deliciosas. Justo me venía acordando, Ale, que ahora que fueron ustedes el año pasado, yo te vi muy delgadito y regresaste con varios kilos de más de Oaxaca. Claro, pues es que imagínate las tlayudas y toda la comida muy, muy, muy rica que hay por allá. Oye, ¿cuál es la diferencia entre la guelaguetza que vimos el año pasado en Xaxila y la guelaguetza de San Antonino Castillo Velasco? ¿Cuál es la diferencia? Todas las guelaguetzas tienen diferentes bailables, que, bueno, hay los icónicos, desde luego, la flor de piña. Aquí lo importante, lo más importante de San Antonino Castillo Velasco, que es una de las más antiguas, pero que el jarabe del valle, que es fabuloso, es de ahí, de la región de San Antonino Castillo Velasco. Entonces es cuando la fiesta, espérense a oír lo de jarabe del valle en la guelaguetza de San Antonino. Y bueno, van a ver todo un espectáculo. Lo vamos a disfrutar. Sí, te digo, es la guelaguetza más antigua, de la que se tiene nombre. Entonces van a ir a la mata. A la mera mata. Perfecto, Liz, arrancamos de una vez con las llamadas. Recuerden que no tienen que contestar. Bueno, tienen que contestar, quiero guelaguetza, yo voy a la guelaguetza. Lo que quieran del destino guelaguetza. Y hoy pueden ganar con nosotros, tres mamás, ¿de acuerdo? Sí, por favor. Ya Liz está preparándose hace rato y vamos a ver, ojalá que contesten como se debe. Estamos esperando, no crea que está pasando algo raro. La 1:14 p.m, estamos en vivo como todos los sábados y domingos. Aquí en La Mejor 97.7. Vamos a ver si nos contestan. Si no nos contestan, nos vamos a la... Sí, está. Está sonando ya el teléfono.
sigue sonando. Una vez más. Y creo que si no nos contesta en la que sigue. No nos contestó. ¡Qué bárbaro! Bueno, tenemos otra llamada. En lo que Liz se prepara, les voy a decir que vamos a escuchar a Ramón Chaverra y su orquesta, el tema Vivo Pensando. ¿Le parece bien, Liz, si regresamos después del tema? Perfecto. Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más. Solo en ti vivo pensando. Te levantas de la cama con tu cuerpo tan sensual. Luego sales de tu casa a caminar la ciudad. Muchos son los que te miran con reflejado deseo. Y ahí entre tus amigos quizás está el que tú amas. Siento que tu indiferencia cada día me hiere. Más salsa, más música. Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más. He venido para hablarte y de mí cosas contarte que conozcas de mí. Sí, sí. La 1:20 p.m. ¿Tenemos suerte o no tenemos suerte hoy? Esperemos que sí. A ver, Raciel, vamos a ver qué suerte tenemos hoy. A ver, ahí está sonando. ¡Hola! Está muy fuerte la música, mi querido Raciel, y no escucho el teléfono o la llamada, pues. ¡Hola! Quiero ir a la Guelaguetza. ¡Eso! Ya con eso, porque lo dijimos, nada más con el hecho de mencionar la palabra Guelaguetza, prometimos no hacer preguntas por ser el mes de las mamás. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes. Buenas tardes, soy Ailina Abreu. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años. Ah, bueno, es que menores de edad no podríamos llevar... Solo que fueran con los papás, ¿verdad? Oye, ah, claro. Muchas felicidades. Muchas gracias. Ya tienes un viaje a Oaxaca. Son 3 días, 2 noches. Transportación terrestre, Ciudad de México, Oaxaca, Oaxaca, Ciudad de México. Y obviamente la entrada a la Guelaguetza. muchas gracias. Estamos aquí muy emocionados. ¿Te dio gusto o no? Sí, estoy muy, muy, muy emocionada. Perfecto. Bueno, no te vayas, te vamos a tomar los datos, ¿de acuerdo? Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Y tenemos en la línea 11 otra llamada. Vamos a tratar de que sean de una vez las tres para que podamos seguir escuchando salsa y algo más. Las personas que ganan ya saben que el staff de Salsa y Algo Más les dan los datos para que se pongan de acuerdo. El horario y toda la cosa, la dirección. ¿Estamos? A ver. ¡Hola! ¿Hola? ¡No! ¡No! Así no era. Al decir hola, tendría que decir quiero Guelaguetza o voy a la Guelaguetza, lo que sea. Le digo hola y me dice hola. Entonces, vamos a otra línea. No puede ser. 1:23. ¿Le parece? A ver, dígame si la tiene, si no nos vamos con música y regresamos porque... ¡Quiero que la gueta! ¡Eso! ¿Cómo te llamas? Yaya. Deja que suene las fanfarrias, por favor. Gracias. Oye, ¿cuándo te registraste? ¿Lo recuerdas?
No exactamente, pero quizá tendrá un poquito más de un mes. Más de un mes, pero estabas pendiente, dijiste, a lo mejor me llaman. Claro, qué bueno. Claro, cada 8 días los escucho y estoy al pendiente. Perfecto, muchas gracias. Oye, pues ya tienes tu viaje igual. Ay, muchas gracias, estoy súper contenta. Perfecto, ¿eres mamá? Sí, tengo un hijo de 29 años. ¿Uno de 29? No, pues joven todavía. Sí. Oye, no nos cuelgues, por favor, ¿sí? No, muchas gracias. Te van a tomar los datos y esperemos la última llamada. ¿Tenemos Liz? O si no, vamos a un tema. Vamos a un tema, regresamos. El tema se llama Luna Negra, Rey Ruiz. Alejandro Suart, en Salsa y Algo Más. Me abandonaste cuando más falta tú me hacías y me borraste como un sueño que se olvida. Ahora sé lo que se siente en el dolor. Ahora sé que se sufre por amor. La soledad ya se apodera de mis días y el pensamiento se me gasta con la vida. No sé si estoy libre de culpa o soy culpable. Si no es contigo, no seré nunca de nadie. Escuchas Salsa y Algo Más con Alejandro Suart por la Mejor FM. Continuamos con más de Salsa y Algo Más con Alejandro Suart por la Mejor FM 97.7. Exactamente, 24 minutos para las 2 de la tarde. Un saludo para mis amigas Elisa, Mari, Lupita, China, Jorge, Mari y, estoy leyendo textual, mi nieto Alex Islas. Los escuchamos cada fin de semana, Salsa y Algo Más, a donde quiera que vamos, nos llevamos la aplicación, la app de La Mejor, y ahí los escuchamos de parte de la nena. Gracias. También a la chaparrita de parte del chaparrito. Me pidieron hace un rato. Imagínense que en la mañana, por ahí de las 9 y algo, estábamos desayunando pozole. ¿Sí? Después de la fiesta de Katy y May, pozole en la mañana. Muy bien. Muy rico, además. Gracias por todo eso. 24 minutos, tenemos la llamada que nos falta, por favor. Adelante. No nos vayan a decir, bueno. Por favor, no nos digan bueno, no nos digan bueno, no nos digan otra cosa. ¡Hola! ¡Quiero que la quecha! ¡Eso! Oye, esa risa es como de nervios. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo te llamas, perdón? Patricia Urrea Peralta. ¿Patricia Urrea? Sí. Perfecto. Oye, ¿cuándo te inscribiste? He mandado muchos mensajes. ¿Has mandado? O sea, has mandado, sí, varios. Bueno, eso no está prohibido. Oye, ¿nunca has ido a Oaxaca? No. Qué padre, mira. Padre por todo, porque vas a ir a Oaxaca, vas a disfrutar la Guelaguetza de San Antonino Castillo Velasco y además vas a poder disfrutar del lunes del cerro, que es justo lo que se celebra en la Guelaguetza. Ya sabes que Guelaguetza en zapoteco es dar, regalar, presente, todo eso. Entonces, hoy tenemos las tres llamadas ya tuvimos a otras dos
mujeres que van con nosotros, a otras dos mamás. Entonces, te agradecemos mucho, no nos cuelgues, porque te van a tomar tus datos, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Oye, pues ya, tres ganadoras, Ixchel, muchas gracias. Mucha emoción me da saber que ya van otras tres mujeres a gozar de la Guelaguetza. Y a nombre del colectivo Oaxaca Cultural y del presidente de San Antonino Castillo Velasco, Miguel Ángel Hernández Sánchez, pues les agradecemos que hayan participado y por allá los vemos el día 23, Ale. 23 de julio, ¿cómo no? Sí. Muchas gracias. Vamos con música. Tenemos Doña Bella, el señor Bobby Valentín, Evolution. Adelante. Alejandro Suárez, en Salsa y Algo Más, por La Mejor FM. Por ser tan hermosa, por ser tan divina, que a mí me provoca decirlo, oiga bien, un millón de cosas y ganar su querer. Doñita linda, doña bella, usted es una dama que me ha impresionado, su cuerpo y su cara. Alejandro Suárez, en Salsa y Algo Más, por La Mejor FM. Ya no se puede hacer nada, les dijo el galeno. La enfermedad de su hijo no tiene remedio. Solamente un milagro le puede salvar. La medicina de hoy día no puede hacer más. No se preocupe, doctor, conocemos a alguien. 16 minutos para las 2 de la tarde. Ha estado bastante movido este domingo. Domingo atropellado. Los discos no querían tocar. Las personas no querían contestar, quiero Guelaguetza. Ay, 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 me recuerda mucho a Tommy, mi amigo Tommy. Saludos. 16 minutos para las 2 de la tarde, programa 289 de Salsa y Algo Más. Voy con esto. El tema lo interpreta Gilberto Santa Rosa con Vico. Sí, se llama Lo Grande, que es perdonar. Alejandro Suárez, en Salsa y Algo Más. Sé que te hice mil heridas, casi imposibles de sanar, y nadie gana la partida, pues tú allí y yo acá. Cuando el orgullo no te deja entrar en tiempo y en razón, hay que callar todas sus quejas y hacerle caso al corazón. ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar para volver a mí? ¿Qué importa ya? ¿Qué tienen que decir? Si vine ya, vine por ti, solo por ti. Ay, amor, no me mates con ese rencor, no me tires más con la soledad, no hagas alianza con el dolor, no empeores mi realidad. Te doy hasta la luna con su esplendor, te doy hasta mi sangre por tu piedad, doy lo que sea para que tu corazón mire lo grande que...
Salsa y Algo Más con Alejandro Suar por La Mejor FM. ¡Carruseles! ¡Carruseles! Ya nos vamos porque el señor Raciel tiene prisa y le damos la razón. Raciel en los controles, Liz en los teléfonos, el señor Topo en la dirección, Sam en la producción. Nos despedimos. Ojalá nos escuche el próximo fin de semana con Salsa y Algo Más. Nos despedimos con Toñito Ledé cantando con la Sonora Ponceña. A propósito, un día como hoy, hace más de 3 décadas, falleció Toñito Ledé. Y él canta este tema, Date Cuenta. Alejandro Suart en Salsa y Algo Más. Escuchaste lo mejor de la salsa. Solo música perfectamente seleccionada. La Mejor FM presentó Salsa y Algo Más con Alejandro Suárez.